the most charismatic addition to Major League Soccer this season, has not played a minute on the field. His name is José Luis Sánchez Solá, but most know him only as El Chelis. Some say he's a madman. Some say he's a genius. What can't be argued, he's the new head coach of Chivas USA. Es competir, lo importante es ser honesto. Mucha teoría, pero lo importante de esto no es que les diste las armas necesarias. Todos quieren ganar y todos quieren ganar. Cuando mis nietos se porten mal, los voy a mandar a Utah, ¿no? Una ciudad, 8 de la mañana, lloviendo, gris, nada de gente en la calle, frío, luces tenues. No me lo malinterpretaron. Sigue el día y llego al estadio. Lleno el estadio. Nunca me había tocado y mira que he ido a campos. Meten gol y todo el público canta una canción. Ya quería que me metieran otro. La gente feliz. Feliz porque su equipo anotó y entonces canta. Yo no sé cómo se llama su canción que cantan. El caso que canta, todo el público canta una canción. Asombroso eso. Llegada acá de ellos, llegada nuestra. Llegada de ellos, llegada nuestra. Los únicos 14 imbéciles que se fueron tristes fuimos nosotros. Todos los demás se fueron alegres. Y dices, caramba, mano. ¿Serví o no serví? He tenido muchos parteaguas en mi vida, hijo. Yo me eché 46 años sin ser técnico. Sí, ligado al fútbol toda mi vida, pero sin ser técnico. Tuve un parteaguas en el 95, un parteaguas económico muy fuerte, una crisis en mis negocios muy fuerte, y de tal manera me aparté y me hice a un lado, me escondí estudiando fútbol, estudiando para técnico. Me dio tiempo a estudiar, algo que me encantaba, apartar mi cabeza de toda esa problemática financiera y empezar con los jóvenes. Yo empecé en fuerzas básicas y la manera en que fui técnico, mi único fin, ser técnico de un equipo profesional, porque allá había yo dirigido todas las categorías. Yo tengo la teoría totalmente comprobada que a todos los jugadores les encanta la competencia. Todos quieren ganar y todos quieren ganar 3 puntos y todos quieren ser famosos y todos quieren estar en primer lugar, bueno, pero también el rival también lo quiere. También el rival se prepara y también el rival le mete. Entonces, yo entiendo aquí que con el que tienes que ser honesto con el jugador. A mí me trae un señor, un dueño de un equipo, ¿no? Porque le convengo. Le convengo. Por X causa yo le convengo. Y a mí me conviene él porque él me va a pagar dinero. No tenemos otra relación más que su conveniencia y la mía. La mía es económica, la de él es para que yo le lleve determinada situación del fútbol. Luego yo después, ya me agarraste, ya me pagaste. Yo me arreglo con el jugador. El jugador es el que me pone y el que me quita y el que me va a dar oportunidad de que otra vez otro güey de esos me contrate. Con él tengo que hablarle la cara. Con él no le puedo fallar. Con él tengo que dar lo mejor que yo pueda hacerle porque él es el que me va a recomendar. No me va a recomendar este. Me va a recomendar este. Yo veo que todos los que han estado en este medio dan por hecho muchas cosas. Es normal, muchas cosas son normales. Yo como no las viví, para mí no es normal. Y dices, bueno, qué bueno que no jugó. Sí cambiaría todo por haber jugado un partido en el Azteca. Sí lo cambiaría todo. Y no lo jugué. Si el grupo te hace caso, vas a ser exitoso. Si al grupo lo llegas a convencer, vas a ser exitoso. Si no lo logras convencer. Son 2 horas en las cuales el fan se aleja de toda su problemática. Y en esas 2 horas, hombre, en un orden, y en una disciplina y en un respeto, pues saca muchas cosas que trae adentro, ¿no? En torcer o en apoyar o en gritar a favor de un color, de una camiseta. Ese es el fan. Esto es un espectáculo y la gente paga un boleto porque se quiere divertir. Porque el que se le olvide al dueño, al entrenador, al jugador, que se le olvide que esto tiene mucha carga social y en países como el mío, más carga social, porque la problemática de vida está muy difícil y aquí en Los Ángeles la problemática de vida de todos los inmigrantes está muy difícil. Muy poquititos son los que la tienen brincada, ¿no? Entonces, bueno, pagan un ticket acá de 30, 40, 20 dólares. ¿No? Se gastan 100 en con la familia, lo que tú me digas, 80, 60. Bueno, lo que se gasten, tienes que agradar.
Tú vas a ver un cantante y pagas $50 por ver un cantante y no que el cantante haga... ¡Canta el güey! ¡Canta y canta! ¿No? Entonces juegas porque juegas o diviertes porque diviertes. A fuerza. Y entonces si yo tengo que interactuar con el público y Chelín mete al 14, no lo puedo meter, está lesionado, aguántame. Y entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? O eres tan Juan Camané que no te diriges a ellos. Tú estás abajo y ellos están arriba. O sea, cabrón, tu sueldo sale de allá arriba. ¿No?